Semana estaremos transmitiendo los jueves aquí del Dogma. Estaremos los jueves en el Dogma desde las 9 de la noche, 9 y media estaremos haciendo las transmisiones porque tenemos muy buenas bandas. El espacio regresó porque tú lo pediste. Tú pediste un espacio para las bandas emergentes, para los proyectos consolidados y los grupos nuevos que no tenían dónde tocar. Por eso se abrió este espacio por y para ti, para que nos ayudes a hacerlo más viral y compartirlo en tus redes. Y quiero comentarte que estuvo excelente el Zapal la semana pasada, estuvo sensacional. Checa las entrevistas, los videos, las fotos y todo lo que hicimos allá en Saltillo, lo que hicimos en Saltillo, en las redes de Desvelados, en Twitter y en el Instagram. Y quiero comentarte que el jueves 9 de agosto vamos a tener a dos bandas aquí. Estaremos ya a partir del jueves 26 de julio, estaremos presentando a dos grupos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el 9 de agosto a Santos y los Surfer Compadres van a estar aquí. El 2 de agosto, Renovant y Hey Barracuda. 26 de julio, Ali Mazare y La Cumbancha. Y el 19 de julio, Crazy Lazy. Va a estar muy bueno. Quiero agradecer a nuestros amigos del Instituto de la Juventud, al licenciado José Alejandro Reina, director general del Instituto Estatal de la Juventud, por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Y quiero comentarte para ti que nos estás viendo por Facebook, tenemos boletos para Caligaris porque van a estar el 21 de junio. Los Caligaris van a estar aquí en el Parque Fundidor. Voy a estar regalando boletos. Y si tú tienes una banda, quiero que te des la vuelta por Guitar Gear. Tienen tienda en San Pedro, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Guitargear.com.mx. Lo que necesites para tu instrumento musical, cuerdas, picks, cables, micrófonos, todo lo que necesites lo tienen ellos. Pero bueno, tenemos entrevista al carbón más al rato. Por lo pronto, les dejo una excelente propuesta de mi compadre Campa, que es el acordeonista, ¿cómo dijimos en la otra entrevista? Acordeonista autoinvitado, ¿qué dijiste? Autoinvitado, Campa del Gran Silencio nos presenta su proyecto alternativo. Aquí están los Ciriguayos. Con una mueca suelo siempre saludar. Mi monte cerro.
rompió. De estos pojes ya no hay hombre sincero. De la niña o artillero y un putazo de humildad. Yo me represento, pues yo vengo de San Pedro. Soy el loco ardilla que dispara este veneno. Barrio siriguayo que revienta este sonido. Muchos quieren copiarlo, pero nunca han podido. Como perro bravo siempre puesto a lo que venga. Voy callando bocas, no me importa quién ofenda. El ritmo que te explota y te tumba como la mota. La cumbia verdadera para toda la bandota. Vamos para arriba que San Pedro siempre inspira. Vamos para arriba que la cumbia me reanima. Siriguayo me llena la rima. Se pueden meter a la página con el tostón que les queda de saldo y darle like, ¿ok? Esto se llama La Cumbita y va para todos ustedes aquí presentes con gran cariño y dice... Orgulloso, la cumbia trascendida.
El ritmo cumbiero de este acordeón, el que mueve a compás a mi Nuevo León. Sonido del barrio para la nación. La cumbita se llama Nace del Corazón. Y pasa el tiempo y sigue girando. Que todo el mundo, mi gente, siga gozando. Y pasa el tiempo y sigue girando. Los iriguayos seguimos representando. De este lado, en el bajo, nombre completo. Ángel Margón en el bajo. En el trombón, se veía perrón en la cámara, como le haces con el trombón. Tom, pop, pop, tom, Misael Valdés. ¡Misael! Es hijo de David Luis, el que juega en el Chelsea, ¿verdad? No, o sea, en la trompeta. Sergio Márquez. En el saxofón, no es tenor, es alto. Alto. ¡Saxofón alto! Chago. Tercera voz, segunda voz, primera voz. Primera, carnal. ¡Primera voz! Ardilla OG. Las percas se oyen mamaflex, compadre. ¡En las percas! El cince. Bien. Oye, ¿qué, no saben lo difícil que es tocar la batería parado? Porque literal estás parado en una patita y con la otra la estás haciendo así. Qué bueno que no es metal, death metal de doble bombo, güey, porque sí te cansabas más. Yo soy Andrés Valdés, alias El Cache. ¡Eso! Primera voz, alfa y acordeón. ¡El Capo Valdés! ¡Fuerte el aplauso para El Capo! Muchas gracias, muchas gracias. Oye, con madre, compadre. A ver, deja ver si alcanza el cable de este lado. Quinta voz, no, no sé. Primer mezzosoprano. Eli Funk. Ese es el instrumento que yo domino, neta, güey. Neta, la guacharaca. A ver, a ver. A ver, un cumbión. Mírame cómo ando. Mírame, mírame. Debemos defender nuestra divisa. El alma que hay en nuestra institución. Hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos.
No. Ay, no. Dios. No, güey. Me perdonas. Es, pues es la que me sé, güey. Me sé esa, los tres cochinitos y las tablas de multiplicar. La neta hubieras cantado mejor la de ping-pong, Wichy Araña. Exacto, Wichy Araña. En los scratches, el, es el que hace el playback. Mayo. Y ya, Mayo. Mayo a seca. Mayo en las tornamesas. Excelente, Mayo en las tornamesas. Fuerte el aplauso, por favor. Techniques original, a ver un scratcheo ahí levecillo. Déjate caer, papá. Wow. Mira, como ando. Oye, nunca te había visto así. Está con madre la fusión, campa. La verdad es que se oye con madre. Los invito a una rola más y nos vamos arriba a la entrevista al carbón. Oye, y qué bueno que no trajiste a todos porque son como 70. Faltaron tres. Ah, nomás faltaron tres. Sí, nomás faltaron tres. ¿Mande? Somos el Wu-Tang Clan de la cumbia. Oh, muy bien. Te dejo tu micro. ¿De quién era este? Este era el tuyo. Señoras y señores, los iriguayos están en el dogma. Échale, papá. Sin destino y parece que voy bailando, pero no, así camino. Mi bolsa se esconde en un fierro con la punta oxidada y el afilador del barrio es comba y no me cobra nada. La ñora ya me conoce y los rucos me respetan. Mi mirada es la advertencia que en el camino no se metan. La cintura ya no me sirve, siempre me tumbo a media nalga. Siempre es un precavido para que el chile no se me salga. Tengo muchos que me miran y la envidia se los come. La fama no se me sube, como a muchos maricones. Comenten a mis amigos, no quiero tomar los gallos. Y como decirles que no, si vengo con los iriguayos. Yeah. Vivo suave con dinero y sin dinero. Freddy Filero. El barrio ni me lleve porque al barrio yo lo quiero. Freddy Filero. Soy como Robin Hood pero sin el poco lo quiero. Freddy Filero. Alfredo, quiero la buena y que entre mi filero. ¡Vamos!
Muchas gracias. Gracias, pues estamos precisamente en la terraza del Dogma. Ahí está la transmisión en Face con su respectivo delay. Ahí está empezando apenas la cortina de la entrevista al carbón. No tarda en subir la banda, nada más quiero comentarte que gracias a nuestros amigos de Weber, tenemos ya listo, en este gran asador de Weber, tenemos listo todos estos cortes de Masa Basto. Masa Basto se encuentra en la avenida Almazán número 333A en la colonia Lomas del Roble, casi esquina con Barragán en San Nicolás, y en Juan Méndez 237 en Espinosa y Roberto Martínez en el centro de Monterrey. Ahí también puedes encontrar Masa Basto, donde tienen ribeye, flecha, costilla, carne molida. ¿Qué quieres? Lo tienen precisamente para ti en Masa Basto, para que se acerquen y vayan y compren. No nomás la mejor carne, tiene mucha latería, tiene un montón de especias, tienen muchas cosas para ti que vale la pena que vayas y cheques ahí en Masa Basto, porque está delicioso todo lo que tiene Masa Basto para ti. Y agradecemos también a nuestros amigos de Weber, del Grill Academy, que está precisamente en La Rioja, porque tienen una gran selección de asadores y de artículos para ti que están usando precisamente la raza de Mamalones Grill, que hoy nos tienen preparada esta degustación que está de categoría principal. Irving, ¿qué es esto? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Aquí estamos haciendo unas sincronizadas de ribeye. Nosotros hicimos las tortillas a mano, así como nos enseñó nuestra abuelita. Okay. Y pusimos la habanera de ribeye y lo estamos presentando por aquí con quesito fundido y trae un aguacatito arriba como presentación. Wow. ¿Y acá? Rola. Acá, buenas noches. Hicimos un chuletón, 2 pulgadas, dejamos término medio, lo hicimos con una mantequillita compuesta de ajo y mantequilla, con un aceite de oliva. Hicimos unos pimientos rellenos con carne y las guisamos también con mantequillita y aceite de oliva, y unos tomatitos también ahí. Muy bien, Rolando, te felicito. Aparte se ve delicioso. Gracias, estamos a la orden. Muy bien, pues síganos en las redes sociales de los Mamalones. Es Facebook, es Mamalones Grill. Y Twitter, @ Mamalones Grill, por favor. Excelente. Aquí está el resto de los mamalones. Un abrazo, un aplauso a ellos. Oh, mira nomás, el quesito fundido. Tenemos precisamente en el otro asador de Weber, el Spirit 2, que es de gas. Tenemos en su cacerola de acero inoxidable. De acero, te iba a decir acero inoxidable, de acero. Tienen precisamente su quesito. Y ya tenemos aquí un montón de carnita para los siriguayos. Fuerte el aplauso. Pásenle siriguayos a la casa. Siriguayos a la casa, aguas con los cables. Mi querido Campa, ¿cómo nacen los siriguayos? Hace 7 años, no creas que es un proyecto del año pasado, ¿no? Ya tenemos luchando en este medio 7 años. Wow. Todo nació porque un camarada de Guadalajara, el pinche Brujo, al cual le mando un abrazo, un fuerte beso, mi compadre el Brujo, me invitó a hacer un proyecto y me dejó colgado con unas rolas y me las quedé. Y de ahí empezó, de ahí nació la idea y pues ahorita ya poco a poco ya somos como 15, 16 cabrones. Wow. Pero ahí vamos poco a poco. ¿Este es un proyecto alterno a lo que tienes con el gran? Sí, sí, tratamos de cuadrar fechas ahí, que es muy difícil, pero le estamos dando y ellos por su parte también le dan, tienen cada quien sus proyectos y todo el rollo, y entonces ahí vamos creciendo poco a poco. ¿A quién invitaste primero? De aquí, pues a Cache, que es mi hijo. No querías, neta es tu hijo, Campa. Sí, tiene 15 años. ¿Y tu esposa sabe, güey? No, yo no es mi esposa, pero su mamá sabe. Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Y tú estás tocando? Sí, yo desde que empezó el grupo ahí andaba, y luego ya como los 10 años por ahí o antes, ya me empecé con los timbales y luego pues me fui quedando con ese puesto, la batería y todo ese rollo. Se oye bien matón, güey. Sí, así debe de ser siempre con los siriguayos, gracias a todos, todos sonamos chido. Excelente. ¿Y luego quién fue el siguiente en entrar? Y luego fue el Ardilla. ¡Ah, no! Cince también. Cince, tú eres de los originales. Sí, así fundada, es. La fundada. Cuando te dijo Campa, güey, quiero hacer un proyecto alterno, ¿qué le dijiste? No, Campa, no, güey. Andábamos allá en las Europas. Y ¿Seguro? Sí. No estaban en el Papichulos. No. No, fue confuso, pero no, sí estábamos allá. Y ya me dijo, ¿qué onda, Cince? Vamos a darle un proyecto acá, alterno, fusión, ya tú sabes. Y pues luego, ¿verdad? Se armó. Oye, matón, ¿a quién se le ocurrió, o sea, meter el DJ y meter metales, malas percas, y de repente oigo en la traca que haces diferentes cosas, muy, no, o sea, te sales fuera de la cumbia tradicional? Sí, pues cada quien pone su granito de arena aquí.
cada quien tiene sus proyectos, digo, también alternos, tocan batucadas, tocan, por ejemplo, Ardilla también está con la Criminal OG rapeando, el Chago anda ahí también con varios grupos, ¿no? Con Cabrito, con las Espantosas, ya no porque lo corrieron, porque se desafinó en una rola, y el Yulay se giñó y lo corrió. Y no, todos ponen su grano de arena aquí en los Siriguayos, entonces es como que un colectivo chingón, que es, cada quien pone su grano de arena y su onda, pero sí tiene unos ciertos estatus, que la cumbia es mezclada más con el hip hop, el rap y ondas reggae y todo ese rollo. Y pues el DJ pues siempre ha sido amigo toda la vida, ¿no? DJ. Y pues un día de que el Palma, que al cual también le mando un saludo, ya no está, lo corrimos porque se fresea al vato y todos llevamos la lima y él no la quiere llevar y lo corrimos. No, pero ¿por qué, güey? Se cotiza. Se cotiza. Compadre, si tienes una talla Barney, yo me la pongo de los Siriguayos, con todo el gusto del mundo, ¿va? Ahorita que acabe es tuya. Va, ya está, muchas gracias. Como los luchadores ahí, así que, la máscara. Muchas gracias, mi capa. No, ¿Y qué sigue para el proyecto? ¿Quién me puede contestar? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿O qué onda? Pues vamos a próximamente a San Luis Potosí. Wow, muy bien. Sí. Por ahí, estamos trabajando ahí. O sea, le pregunté a la persona menos indicada. Oye, y volteé así. Sábado, Espotatuaje, ahí nos vemos. Estaremos tocando a las 6 de la tarde, los Siriguayos. No falten, banda. Saludos mucho a César Ritual, buen amigo. Él iba mucho a Desvelados cuando estaba empezando, cuando no tenía su estudio. Le mando un abrazote a mi compadre César. Tuve la oportunidad de ayudarle a organizar y conducir los primeros Expotatuajes. Y ahorita, pues ya es un monstruo la Expotatuaje, ¿verdad? No, pues ya, ¿cuántos años lleva? Como 15 o sí, más. Sí, por ahí. 15 años y pues le sigue dando, ¿verdad? 2 por año, entonces pues ya esta es la segunda invitación que nos hacen. A la gente creo que le gustó, por eso nos pidieron. Y pues a darle cumbia rapera más que todo. ¿Y hay material en Spotify? ¿Hay alguna página o algo? Ahorita no, pero nos pueden conseguir en SoundCloud, YouTube, en Fotolog. En Tinder. En Tinder también. Ahí en todas las redes sociales nos pueden conseguir como Los Siriguayos Monterrey. Porque ahí a poco hay otros siriguayos. Trataron de hacerlos, pero no les salió el tiro. Ya tú sabes, como los cadetes de Linares, de Lupe Tijerina, y lo de Rosendo Cantú, tercero, cuarto, quinto, y así se van. Entonces, de los siriguayos ya no hay integrantes y quisieron hacer unos, pero no les salió el tiro. Ok, entonces los siriguayos originales están como los siriguayos Monterrey. Siriguayos Monterrey, ahí en la cosa esa fea del Facebook y en el Soclo también, con los siriguayos Monterrey. En el YouTube, siempre invitados, más nunca igualados, carnal. Esa era la frase de Desvelados, güey. Tú todavía no nacías y hacíamos. Desvelados. Yo ya lo veía. De veras. Sí, yo bailaba rap. Nada más faltó que veía. Ya lo veía usted, señor Don Ruco. Nada más faltó que me dijera, güey. Oiga, May, yo iba a su programa, Muchas gracias, compadre. ¿Con qué rola vamos a cerrar, mi querido Campa? No sé, ahí cuál. Los apuntaron. Desvelados, no, ¿cuál seguía? Ah, sí, Desvelados. ¿Y así se llama Desvelados? Sí, se llama la rueda Desvelados. ¿La deberías de usar para tu programa? ¿Cuál? Pues esa, Desvelados. Se llama Desvelados la rueda. Pues la quiero ir, a ver qué tal está. Oye, pero, trata la letra. Bailando. Sí. De la raza. Ahí en la de Thunder de AC/DC, pero en cumbia. Ay, sí, ya para cambiar el esquema del programa también. Ya está, ¿no? Va, lo escuchamos. Muchas gracias. Oye, muchos comentarios en Facebook, al ratito se meten para verlos. Impresionante la cantidad de gente que nos está viendo en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Mi querido Campa, muchas gracias, compadre. Esta es tu casa. Oye, antes de que se vayan, agarren tantita carnita, por favor, que hicieron los mamalones. Compadre, muchas gracias. Entrenle, de una vez. Compadre, sí, güey, de una vez. Nada más masticas bien porque se queda la carne dentro del trombón, del saxofón, güey. Se queda en el saxofón. Entrenle. Aquí también hay si quieren. Aquí podemos ver aquí la picaña. Mira nomás. Flecha del cero. Muchas gracias. Pues queremos agradecer nuevamente a la raza de Más Abasto. Recuerda, tenemos dos sucursales, la de Almazán, casi esquina con Barragán, y también la que está en Juan Méndez, en el centro. Entre Ruperto y Espinosa, estás a una cuadra del Mercado Juárez, date la vuelta Más Abasto, porque no nada más vas a encontrar los mejores precios, sino una calidad de carne excepcional. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Y aparte, pues bueno, hay verduras, hay fruta, hay queso, hay chorizo uruguayo, hay salchicha polaca, hay un montón de latería, y lo mejor es que si tú tienes un restaurante o tienes un evento, hay un montón de platos desechables en paquetes, platos, vasos, etcétera, etcétera, que está bastante bueno para que te lo veas. Adelante, pues, ahorita regresan para seguirle, llévense un pedacito y ahorita regresan. Qué bueno que me dejaron algo, mis compadres. Oye, mamalones,
bajaron del tercer piso. Mira nomás el ribeye. Qué bruto. Término inglés que, por cierto, hoy les dieron matarile a la selección de Inglaterra. Qué lástima. Pero quedó muy bien. Agárrame el pedazo de carne, muy bien. Bueno, pues raza, muchísimas gracias. Ah, tengo boletos para Caligaris. ¿Quién quiere en Facebook lugares para Caligaris? ¿Quién quiere ir a ver a Caligaris? Tengo dos lugares ahorita, no incluyen meet and greet, ni abrazo, ni beso, ni apapacho con el vocalista, pero bien sencillo, lo acaban de decir ahorita, bien fácil. Campa dijo cómo se va a llamar la canción. Chequen en el Face, ¿quiénes son los primeros en contestar? Tienes que contestar en Facebook. Campa dijo cómo se llamaba la última canción con la canción que van a cerrar. Si tú eres el primero en ponerlo, es boleto sencillo, te ganas un boleto sencillo. Saludos a David Hernández, Adrián Colorado, Juan Beltrán, a Mitch Corner, Alejandro Mona Peña, a Joel Alan Basaldúa Rivera, dices, toca muy chido el Campa, saludotes. Alejandro, ¿todavía no dicen cómo se van a ganar los boletos de Caligaris? Sí, claro que sí, con todo gusto, bien fácil. Se van a ganar los boletos de Caligaris contestando la pregunta, ¿cómo se llama la última rola que va a tocar precisamente los siriguayos? Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Si no te duermas, siempre sigue viendo. ¡Ánimo! ¡Gracias!
de talento angelical, que pasa día a día y al momento de tocar, sacando a la morrita pa' llevarla a bailar. Desvélate, mujer. Vamos bailándonos. Desvélate, mujer. Vamos bailándonos. Y como quiera siempre estamos desvelándonos. Y como quiera siempre estamos desvelándonos. Y como quiera siempre estamos desvelándonos. Y como quiera siempre